Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron el pasado 7 de julio de 2023 el envío de bombas de racimo a Ucrania, en medio de crecientes especulaciones y preocupaciones que inicialmente nos llevaron a desestimar esta noticia, pero que ahora se ve completamente confirmada. Y es que las objeciones, tanto por parte de la Federación de Rusia, la República Popular de China, muchos senadores estadounidenses e incluso mandatarios europeos y miembros de la OTAN, han sido finalmente desestimadas por la Casa Blanca. Y los estadounidenses han anunciado que efectivamente enviarán proyectiles de artillería de 155 milímetros, modelo M864, aún contra todas las objeciones e incluso negándose a sí mismos en una contradicción absoluta, pues se supone que los estadounidenses habrían calificado como crimen de guerra el uso de bombas de racimo por parte de Rusia en Ucrania. Y es que las bombas de racimo son conceptualmente simples, pero muy letales. Se trata de una bomba esencialmente hueca, pero que en su interior, en vez de llevar explosivos o una ojiva penetradora de blindaje, porta sistemas de sujeción con múltiples submuniciones o granadas, que al llegar a una altitud y velocidad predeterminada, son liberadas cuando se abre la bomba y cubren un área bastante extensa, generando un área de destrucción considerable, pero también volviéndolo un arma indiscriminada. Y es que la peculiaridad del proyectil M864 de 155 milímetros es que en su interior porta 48 granadas M48 y 24 granadas M46, por lo que la zona de impacto se ve cubierta por una combinación de granadas antipersonales y antiblindaje. Asimismo, estas armas son especialmente polémicas, primero, porque tienen un efecto totalmente indiscriminado, y se ha comprobado que suelen ser más peligrosas contra los civiles debido a las pequeñas granadas a bordo que rara vez destruyen un blindado o un tanque enemigo, pero los civiles desprotegidos en las inmediaciones suelen ser completamente aniquilados por la explosión de estos artefactos. Y finalmente existe un enorme factor de riesgo, ya que no todas las submuniciones explotan, presentando un grave riesgo para la población civil, que podría encontrar o detonar inadvertidamente una de estas submuniciones o granadas, lo cual es una amenaza similar a la de las minas abandonadas en zonas de guerra. Mientras que el historial de Ucrania usando artillería de fabricación occidental, como ciudades como Donetsk o incluso Belgorod, o las instalaciones de la central nuclear de Zaporilla, tampoco generan mucha confianza entre los aliados occidentales, y es por ello que esencialmente todas las naciones del Tratado de No Proliferación de estas armas han condenado el envío de proyectiles de racimo por parte de los Estados Unidos. Pero ahora la verdadera pregunta es, ¿realmente cuáles son los motivos de los estadounidenses para enviar estas municiones a Ucrania? Municiones que hace poco menos de 500 días la Casa Blanca afirmó que eran ilegales, con la propia vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmando que si Rusia usaba bombas de racimo en Ucrania, eso sería un crimen de guerra. Pero ahora, la misma Casa Blanca anuncia el envío de sus propias bombas de racimo a Ucrania, y no ve ningún problema con ello, cuando las usa Estados Unidos no es un crimen de guerra. Y es por ello que para muchos, la verdadera razón es que los Estados Unidos y la OTAN
están al límite de sus existencias de municiones, y este sería un intento desesperado para nivelar la balanza contra Rusia, primero manteniendo el suministro de municiones, segundo proporcionando municiones que son prácticamente inhumanas y tramposas, y finalmente enviando a Ucrania miles de proyectiles que Estados Unidos y sus aliados no podrían utilizar de forma decente en otro conflicto, salvando a su vez valiosas reservas de municiones y proyectiles de 155 milímetros que ahora son extremadamente escasos en los arsenales de la Federación de Rusia. Por lo que podemos concluir que aún contradiciendo a sus aliados, aún contradiciendo las reglas de la guerra, negando sus propias palabras y mostrando una inaceptable doble moral, ahora los estadounidenses enviarán estos proyectiles de racimo a Ucrania. Una decisión controversial que podría volteársele rápidamente a Estados Unidos, pues la Federación de Rusia podría responder desplegando sus propias bombas de racimo. Pues Rusia efectivamente tiene estas armas, y parece que la provocación estadounidense solo dará como resultado un nuevo baño de sangre en Ucrania. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,